¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Proyecto MX Autoboutique. Mi nombre es René y pues bien, el día de hoy les hago la presentación de este bonito Jeep Wrangler, al cual le vamos a instalar equipo de alta calidad. Nuestro cliente estaba buscando equipo que se escuchara bastante bien y con un sonido bastante fino. Así que en esta ocasión, todo este es el equipo que vamos a instalar y la mayor parte, si no es que todo, es de la marca Morel. Tenemos el amplificador, que es el de 4 canales. Tenemos el amplificador de bajo, el cual me va a estar alimentando la nueva línea de subwoofer de la marca, que es un subwoofer padrísimo. Te voy a dejar en Instagram las imágenes de este subwoofer y creo que es algo que en realidad debes de considerar si quieres hacer un proyecto. Es un subwoofer plano de 10 pulgadas. Te lo voy a dejar en Instagram todas las imágenes. También va a llevar dos sets de medios, tanto para la parte de adelante como para la parte de atrás. Y para la parte de maximizar un poco la frecuencia de bajo, va a llevar un restaurador de bajos, un epicentro, como siempre, el original de la marca Audio Control. Y va a llevar también toda la parte de tratamiento acústico en aros insonorizantes de la misma marca Morel. Como siempre, todo nuestro cableado de excelente calidad y una mano de obra de excelente calidad. También ya tenemos la mayor parte del vehículo desarmado, ya comenzamos a pasar el cableado y ahorita te lo voy a mostrar todo, así que vente, acompáñame. Ah, se me olvidaba, también le vamos a cambiar la unidad principal. El estéreo le vamos a poner un Sony con Android Auto y CarPlay para complementar toda la parte del sonido, así que vente, acompáñame, vente. Pues muy bien amigo, amiga, acompáñame ahora sí al paseo de toda la parte de la instalación de la Jeep Wrangler. Ahí tengo el subwoofer, ahorita te voy a mostrar esa parte del subwoofer. Pero esta camioneta, en la parte de acá arriba, lleva un set de medios, que es toda esta parte que ves desarmada, y en la parte del tablero lleva otro set de medios. Ese es el estéreo que ya estamos cambiando. Es un estéreo de la marca Sony de nueva generación, ya con Android Auto y CarPlay, que era lo que estaba buscando nuestro cliente, como te podrás dar cuenta, y algo muy común en todas nuestras instalaciones, y por eso llevan la cantidad de tiempo que llevan, es que se desarma completamente la sala, para que yo como instalador pueda meter mi cableado de la mejor manera y que quede todo súper súper bien. Así que déjame paso para acá. Muy bien. Aquí lo que puedes ver es el cable de corriente. Este ya es mi cable de corriente, ya con todo lo que es su ferrule, ahí lo puedes ver, con su manguera antiflama. Nunca nos ha ocurrido nada, pero siempre lo protegemos, ¿vale? Así que este es mi cableado principal, que es el de corriente. Toda esta es la parte del cableado RCA, también cableado 100% en cobre. Esta es la parte del cable que sale completamente de mis bocinas. Aquí lo puedes ver, déjame enfoco. Ahí está, cable igual, 100% en cobre, calibre 16, es todo lo que me va a alimentar la parte del set de medios. Y por aquí lo estás viendo todavía en obra negra, estamos pasando apenas todas las líneas que me van a correr directamente hacia mis crossover, como siempre, ¿vale? Aquí puedes ver ya el estéreo con su frente, que es completamente hecho a la medida de esta camioneta, para que cierre y se vea como si el estéreo fuera de agencia. Este estéreo me respeta mandos al volante, así que mi cliente no va a perder esa función, sigue funcionando toda la parte de sus mandos al volante. Y pues bien, así es como vamos con toda la parte de la instalación, y quiero que me acompañes a la parte de allá atrás porque vamos a checar ese subwoofer. Bien, 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 vamos a ver, vente. Pues mira, lo primero, en la parte de aquí atrás de esta camioneta lleva una especie de hielerita, así que se le dio la opción al cliente de poder utilizar esa parte. Tú me preguntarás, ¿por qué ahí en lugar de poder poner una caja? Algo que nos dijo nuestro cliente es que esta camioneta casi no se utiliza, es como de colección, por así decirlo, ¿sí? Así que no es una camioneta que vayan a utilizar para trabajo, ni mucho menos que me vaya a estar maltratando el equipo. Y por la calidad de los equipos te podrás dar cuenta también el uso que se le va a dar. Nada de ruta, nada de estarla metiendo a la laguna, ni mucho menos. Así que por la parte de aquí ya tenemos toda la parte de vibroamortiguador, que es este material que es el insonorizante, que puedes ver que instalamos bastante. Este es de la marca CTK, ya está totalmente cubierta la tina para no tener ningún tipo de problema en cuanto a vibración transmitida por mi subwoofer. Este subwoofer es lo más nuevo de la marca, es un subwoofer plano. Chécate nada más qué padre está. Esto se ve padrísimo, en verdad. La marca es Morel y es un subwoofer plano de 10 pulgadas. Ese subwoofer nos va a quedar aquí junto con su rejilla, que la rejilla también es de
metal para que no vaya a ocurrir ningún tipo de problema. Toda esta parte se va a hacer completamente en fibra de vidrio y ya después se le va a dar la vista para que esto me sirva como una caja acústica y mi subwoofer quede completamente oculto. Así que así es como vamos con toda la parte de la instalación de esta camioneta Jeep Wrangler de nuestro amigo Jorge. Amigo, amiga, ¿qué te pareció todo el equipo que vamos a instalar en este auto? Por favor, déjamelo en la parte de acá abajo de los comentarios. Me gustaría leerte y saber qué es lo que tú opinas de todo este equipo. Ya estamos trabajando a la par con la Tiguan de nuestro amigo Javier y también estamos trabajando con el GTI que viene súper chocheado y está padrísimo ese GTI. Esto va a ser equipo totalmente opuesto a esto. De excelente calidad, pero de una potencia mucho más grande. Así que, como siempre, te dejo por acá nuestro número de teléfono, que es el 5577-598498. Por favor, agenda tu cita y vamos a platicar respecto al proyecto que tú quieras hacer. Si quieres saber más acerca de todos nuestros trabajos, Proyecto MX Autoboutique, Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Aquí te aparecen todas nuestras redes sociales. Así nos puedes buscar por todos lados y puedes ver todos los trabajos que realizamos. También no tardamos en subir ya el siguiente video del Mercedes para que veas qué tal quedó. Y hasta aquí mi reporte. Cuídate mucho. Hasta luego.